Según se reveló en la audiencia a los detenidos por la Operación Jericó, la droga llegaba en lanchas procedentes de Colombia a la costa caribe panameña, específicamente a la paradisíaca Achatupu o Isla Perro, en la comarca Gunayala, una comunidad del corregimiento de Aili Gandí. Otras veces arribaba a Nurrá, en Darién. Un hombre llamado Olano Bici González Granado era el coordinador de transporte de la droga que llegaba a Colombia, y una de sus principales tareas era la de contratar a los mochileros para desplazarla de un lugar a otro. Generalmente, los mochileros eran indígenas de las comunidades cercanas, quienes cargaban hasta 25 kilos, tarea por la que recibían al menos 800 balboas. Desde la comarca y Darién, la droga llegaba a Tortí, un corregimiento del distrito de Chepo en Panamá Este. Desde aquí, el estupefaciente viajaba en carros hasta San Miguelito o Juan Díaz, donde el grupo tenía centros de acopio. En estos dos lugares, era escondida en carros con doble fondo para finalmente ser trasladada a Breñón, corregimiento del distrito de Renacimiento, Chiriquí. De Breñón viajaba a Costa Rica. La distancia entre Breñón y Costa Rica es de aproximadamente 306 kilómetros. De ahí, empezaba su viaje a México.